Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Doy mi más sincera opinión sobre los productos. Así que si os apetece saber qué producto he terminado y cuál es mi opinión sobre ello, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es este gel, que es de la firma Interapotec. Yo lo compro en farmacia, es un gel cero, más argán, muy cuidadoso con la piel. No tiene parabenos ni conservantes, cuida tu cuerpo. La verdad que es una pasada de gel, me gusta muchísimo. Yo siempre repito, hay varios formatos, tengo aquí otro acabado que os voy a enseñar. Y este, como os he dicho, lo compro en farmacia y me ha costado aproximadamente todo así. Y va muy bien. El siguiente producto que os enseño es este champú en seco, Dry Shampoo, de la firma Olise. Yo lo compro en perfumerías Primor. Trae 200 mililitros. Y no está mal, deja un poquito el pelo un poquito blanco, hay que tener un poquito de cuidado. Pero si tras cada aplicación, pues lo movemos bien. Pues, y luego lo peinamos bastante bien, la verdad que no se nota muchísimo el color blanco. Es verdad que para rubias va un poquito mejor que para morenas, pienso que se va a notar un poquito más ese color blanquecino, pero la verdad que hace su función. Otro champú en seco que he terminado ha sido este de la firma Svascol Gliss. Este me encantó, de verdad que este me gustó muchísimo. No te deja para nada el pelo de color blanco, es antiglasa, se elimina con un cepillado. Dice que tiene 24 horas efecto antiglasa. También pone que un día extra de frescor. La verdad que me gustó muchísimo este champú en seco. Este sí que lo recomiendo, que merece mucho más la pena que el de Mercadona. Lo que pasa que yo tengo cerca un Mercadona y siempre echo de mano del otro. Pero este va genial, me gusta muchísimo y sí, lo recomiendo porque seguro que os va a gustar. El siguiente producto que os enseño es este Body Milk Sensation de la firma Transparent Clinic, que os dejo por aquí un descuentito por si queréis adquirir alguno de sus productos. Este Body Milk, la verdad que lo utilicé este verano y me encantó. Tiene argán y es una emulsión nutritiva y protectora, la verdad que huele muy bien. Vamos, un producto que me gustó muchísimo. Yo lo recomiendo si no lo habéis probado, cualquier productito de esta firma de Transparent Clinic, que va genial. Este concretamente trae 250 mililitros. La siguiente cosita que os enseño es este desmaquillante sublime de Camomila, de la firma Flor de Mayo. Es una manteca limpiadora que trae karité, aceite de almendra dulce, aceite de camomila y aceite de oliva. Es una maravilla de desmaquillante, me encanta, lo recomiendo porque merece muchísimo la pena. Trae 80 gramos y la verdad que limpia, nutre tu piel, es genial. 0% parabenos, en silicona, de origen natural, vegano, una maravilla, chica y chico, súper recomendado. Otra cosita que también he terminado es esta crema de Bavaria con ácido hialurónico. Es una crema facial enriquecida, como comento, con ácido hialurónico. Trae 125 mililitros. Es una crema que yo la utilizaba para el día. Súper fácil de aplicar, se absorbe rápidamente. Te deja una sensación muy agradable en el rostro. No te echa en animales y es 100% vegana. Así que me ha gustado muchísimo, la recomiendo para todo tipo de pieles y va genial, chicas. También he terminado este serum, también de la firma Bavaria y con ácido hialurónico de la misma firma. Es ultra hidratante y proporciona más elasticidad y volumen. Trae 30 mililitros y también me gustó muchísimo. Venía en este formato de pipeta. Se absorbe muy rápidamente, te deja una sensación de bastante confort en la piel. Y sí, volvería a comprarlo y os lo recomiendo. Otra cosita que también he terminado ha sido este gel de aloe vera puro, de Canarias. Dice que es una aloe vera de cultivo ecológico, sin conservantes, sin perfume, 0% agua añadida.
Trae 200 mililitros. Yo lo he comprado en perfumerías Mercadona y la verdad que va muy bien. La verdad que siempre es bueno tener en casa aloe vera, 100% puro, genial. El precio tampoco no es muy elevado. Trae este dispensador en forma de pan para aplicarlo. Me gustó muchísimo. El aroma huele a aloe vera, así que se ve que no está tratado con ningún tipo de perfume ni nada. Es totalmente natural y súper recomendado, chicas. Y ya para finalizar, pues esta mascarilla reparadora antidaños. Es la Ultimate Repair de Svarkov Gliss. También me ha gustado muchísimo. Está recomendada para cabello muy dañado. Va muy bien, está totalmente terminada. También me gusta muchísimo y también lo recomiendo porque te deja el pelo muy bien hidratado. Te ayuda a desenredar el cabello. También dice que te proporciona una reconstrucción profunda de la estructura del cabello. Y que tiene queratina. Así que otro productito que también he terminado y que os lo recomiendo. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que haya servido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! La campanita.